Bienvenidos, gracias por unirse. Muchísimas gracias a todos los presentes en el día de hoy. Nuestra comunidad está sumamente feliz de poder celebrar la exhibición deportivo-recreativa Familia y Deportes en nuestro año escolar 2020-2021. Estamos sumamente felices y esperamos que lo disfruten. Vamos a compartir la organización de este evento. Tenemos a Profe Arturo, Profe Jeffrey Paulino, Profe Radamés Plácido, Profe Ana Odalisa, Profe Gloria Pineda. Ahora vamos a disfrutar del desfile de la marcha de nuestros abanderados con nuestra bandera nacional Valentina David Herrera de quinto A y la bandera Lux Mundi, los hermanos Paulette y Sebastián López Cabral de tercero B y cuarto C de primaria. Estaremos entonando las notas de nuestro himno nacional y el himno Lux Mundi a cargo de nuestro coro Lux Mundi. Pueblo que te vive.
iniciar este acto, recibimos a Profe Wally, quien nos acompañará con la oración. Buenas tardes, nos ponemos en actitud de oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, antes que nada, queremos darte gracias por nuestra familia Lux Mundi, por este gran equipo que tú, Señor, has conformado. Este equipo que ha pasado momentos felices y que por ello, Señor, hemos tomado conciencia de lo que es la amistad. Es por esa razón que entendemos que el deporte no es únicamente para estar en forma, sino que también nos ayuda a fomentar la disciplina, la persistencia, la convivencia, la solidaridad. Te pedimos nos dé salud, agilidad, fortaleza y mucha fuerza de voluntad para, a pesar de la cotidianidad, seguir adelante, cumplir con nuestros entrenamientos, aún en la virtualidad y en los pequeños espacios que se nos presenten. Ayúdanos, Señor, a llevar una alimentación sana y siempre procurar el debido descanso. Bendice, Señor, a nuestros profesores de deporte, que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros y ayudarnos tanto en la contienda del partido, Señor Jesús, como en la contienda de la vida, a nunca perderte de vida, Señor. Y te pedimos que esos valores del deporte se hagan vida en cada una de las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que estás presente en todo, Señor. Bendice esta actividad y gracias por lo que hemos podido hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a Profe Wally por esa hermosa oración y ahora recibimos a nuestra directora, la doctora Leonor Elmúdez y de Bancalari, con nuestras palabras de apertura. Muy buenos días, querida familia Lux Mundi. Qué felicidad podernos convocar en este espacio que, aunque sea virtual, está lleno de amor, lleno de cariño por nuestra comunidad y sobre todo lleno de ilusión por el deporte. Ese aspecto de nuestra formación integral que tanto disfrutamos, por lo que gozamos en él, por lo que aprendemos y por todos los valores que deja en nosotros. Agradecerles a todas las familias que se han unido, aquellas que están al lado de sus hijos, aquellas que pues se han conectado desde sus oficinas. Gracias por ese respaldo que yo sé que cada uno de ustedes da a sus hijos en todos los ámbitos de la escuela, pero de manera muy particular en el deporte. Yo estoy segura que pronto, cuando todo vuelva a la normalidad, tendremos nuestras canchas llenas, seguiremos a todos los torneos y seguiremos recibiendo de ustedes ese apoyo incondicional, siempre lleno de alegría y de colores, con todos los pompones y con toda esa fortaleza que ustedes transmiten a sus hijos. Quiero felicitar al Departamento de Deportes porque ha sabido creativamente mantener esta actividad tradicional en nuestra escuela, que hacemos siempre en compañía de una banda y que nosotros hacemos el gran desfile desde la cancha de secundaria hasta la cancha de primaria y que disfrutamos tanto. En esta ocasión no lo podemos hacer igual, pero eso no quita que el corazón nos lata de emoción porque estamos celebrando el deporte. A ustedes, queridos profes, profe Arturo, y a todo el equipo, gracias porque se dan de cuerpo y alma para sus niños en todas las actividades de la escuela y por pensar hacer esta exhibición de manera virtual en esta ocasión. Y a ustedes, chicos, nunca olviden que el deporte es esencial en sus vidas, como bien decía Profe Wally en la oración. El deporte deja mucho más que la sencilla diversión. El deporte deja mucho más que lo que aprendemos con nuestros músculos, que lo que es el aspecto físico. El deporte tiene que ver con la determinación, con la mirada hacia un objetivo, con el trabajo en equipo, con los sueños, tiene que ver con la fortaleza interior, tiene que ver con tantos valores. Por lo tanto, le invito a que cada uno de ustedes, todos, hagan un deporte, el que más le guste, pero que lo haga y lo haga de manera sistemática, de manera que se puedan desarrollar en él. Y a ustedes, padres, siempre apoyen a sus hijos, ábrenle los caminos y bendíganles en ese espacio tan vital que es la vida deportiva. Así es que con estas palabras damos apertura a este evento, a este momento tan hermoso en nuestra bellísima comunidad educativa Lux Mundi. Gracias, queridos padres, gracias, queridos chicos. Le damos las gracias a la doctora Leonor Elmúdez de Bancalari y continuamos con profe Carmen Quiterio, profe Nicole Rosario y profe Graciela Beato en el corte de cinta.
¡Qué alegría! Continuamos con la juramentación deportiva a cargo de María Sofía Peña, de tercero A. Les recordamos a los chicos que se van a juramentar en nombre de todos los que están en nuestros equipos, encender sus cámaras para cuando termine la juramentación de María Sofía, poder luego de recibir, escuchar el nombre de cada uno, poder decir, sí, juro. Levanten la mano derecha, por favor. ¿Juran ustedes cumplir fielmente la ley de los deportes y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria, o por el contrario aceptar con gallardía la derrota dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes? ¿Lo juran? Si así lo hicierais, que Dios y la patria lo premie, y si no, que os lo demande. En estos momentos, en el orden en el que sean mencionados, van a ir encendiendo sus micrófonos con su manito derecha al lado y prenden el micrófono cuando sean mencionados. En baloncesto, Nicolás Espinal Morales, de cuarto B. Sí, lo juro. En voleibol, Oriana Carmona Van Grieken, sexto A, y Juliet González Llovera, sexto B. Sí, lo juro. Sí, lo juro. En fútbol, tenemos a Gaia Bello Valentín, de cuarto B. Sí, lo juro. Enrique Álvarez Subero, cuarto B. Sí, lo juro. Diego Espinal Martínez, quinto B. Sí, lo juro. Y Miguel Montalvo Taveras, sexto A. Sí, lo juro. En estos momentos le tenemos una sorpresa a toda nuestra comunidad, y es que vamos a tener stickers de nuestro leopardo disponible en Instagram. Van a estar disponibles a partir de la tarde de hoy, así que los pueden estar compartiendo y también la cuenta de Lux Mundi en Instagram. Esperamos que desde que volvamos a reunirnos, cuando hayan todas las competencias, ustedes suban sus Insta Stories, coloquen estos stickers y así podamos compartir muchísimo. Esperamos que les encanten y desde hoy los pueden compartir y taguean a Colegio Lux Mundi. Continuamos con la presentación del Comité de Padres Deportivos. La señora Anabel Gil, Patricia Tavares, Yolanska Flores, Gina Saleta, Tania Carter, Milcea de Moya, Fari Subero y Jaime Herrera. Muy buenas tardes, apreciada comunidad. Le damos la bienvenida a esta exhibición deportiva 2020-2021. Ahora vamos a pasar a la parte activa, la parte central de esta exhibición deportiva, y vamos a dar inicio con nuestra primera actividad del día. Pero antes le quiero mencionar que en agosto del 2013 la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para la Paz y el Desarrollo, para ver lo importante que es el deporte. Y nosotros vamos a dar inicio entonces con una exhibición de relevo familiar de natación a cargo de la familia Febles Noyola, Marque Bereurca y Bulgo Suárez. Veamos. Thank you.
Bravo, le damos un fuerte aplauso a la familia a cargo de este opening con el relevo de natación. Ahora vamos a pasar con un momento muy importante. ¿Por qué le hemos denominado familia y deporte a nuestra exhibición? Porque en el año 1971, por el distinto presidente, expresidente de la República en esos momentos, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, el 29 de octubre de ese año, bajo el decreto 1656, denominó al mes de noviembre como mes de la familia, pero también el día 7 de noviembre en nuestro país se celebra el Día Nacional del Deporte. Ahora le vamos a dar paso a la familia Jiménez Luege con un mensaje sobre familia y deporte. Veamos. Hola, nosotros somos la familia Jiménez Luege y en el mes de noviembre, mes de la familia y del deporte, queremos comentarles cómo involucramos el deporte en nuestra familia. Para nosotros es muy importante que nuestras niñas practiquen deportes, porque estos les inculcan valores como trabajar en equipo, responsabilidad. Paula está en el equipo de voleibol, Leticia está en el equipo de fútbol y Bea, aunque está en primero, pronto entrará a jugar algún deporte. A papá, a David, le encanta jugar tenis, le encanta jugar baloncesto. A mamá, le encanta jugar fútbol. También soy luxmundi de corazón porque soy egresada. Nosotros nos dividimos las tareas de las copas, de los juegos, de los torneos, pero procuramos que en todas las niñas participen. Es muy importante que los niños practiquen deportes, por eso les exhortamos a todos los padres que le creen experiencias y memorias a los chicos para que tengan una infancia sana. Bravo, gracias a la familia Jiménez Luege por ese mensaje de familia y deportes. Con el deporte siempre ganamos salud, confianza, felicidad y compañerismo. Ahora vamos a pasar a un momento muy importante, que es la exhibición de ajedrez a cargo del profesor Jeffrey Paulino, Isabela Piola de sexto A y Alessandro Casola de sexto B. Veamos a continuación nuestra exhibición de ajedrez. Hola, mi nombre es Jeffrey Paulino, profesor de educación física y ajedrez de la Escuela Primaria y Secundaria del Colegio Luzmundi. A continuación le presentaré dos alumnos de la escuela primaria que estarán realizando una partida de ajedrez, una partida rápida, 10 minutos. Con ellos son Isabela Piola, sexto A, y Alessandro Casola, sexto B. Ellos a continuación iniciarán una partida de ajedrez dándose la mano. Pueden iniciar, chicos. Bien, como ustedes podrán observar, el tiempo está del lado izquierdo, cuando en esta ocasión le toca a Alessandro jugar, que tiene pieza oscura. Cuando Alessandro inmediatamente juega, se detiene su tiempo y empieza a correr el tiempo de Isabela Piola, que está con piezas claras. Si a un jugador se le acaba su tiempo, o sea, que llega a 0-0-0, ese jugador ha perdido la partida, aunque tenga más piezas que su oponente. Por eso se realizan partidas rápidas, que no son más que partidas que se juegan a 10 minutos, 5 minutos y 3 minutos, donde usted puede interactuar con cualquier jugador de cualquier parte del mundo. En estos momentos vamos a pasar a la exhibición de tenis de mesa a cargo de los hermanos Armando y Eugenio Pérez Nibar y también con papá Nibar. Veamos.
Bravo, un gran aplauso a esta familia Pérez Nivar por haber presentado esa pequeña exhibición de tenis de mesa. En estos momentos vamos a dar paso a un reto denominado familia y deporte, pero en esta ocasión con el deporte del fútbol. Vamos a ver a los alumnos José Javier Ariza de primero A, Rodrigo Cifre de primero B, Kevin Méndez de segundo B, Ana Paula Vega de segundo B, Carlos Julio Pou de tercero A, Sebastián Retrepo de tercero B, Valeria Enrique de cuarto A, Luis Cifre de cuarto A, Rodrigo Rubio de cuarto C, Mauricio Fernández de quinto A, Diego Vidal de quinto A, José Ángel Sosa de quinto A, Diego Alejandro Pablo de sexto A y por último Diego Andrés Marrero de sexto A. Veamos. El deporte en familia es muy divertido. Me gusta cuando mi familia me apoya en el deporte. Mi familia y el deporte es mi escuela de valores. Mi familia es mi refugio y es donde aprendo a ser una mejor persona cada día. Jugar en familia fortalece el amor y la unión. Practicar el deporte con mi familia es una de las mejores cosas que tenemos para compartir. Jugar deportes en familia nos mantiene unidos. La familia para mí es lo más importante y me encanta ver todos los partidos con ellos porque siempre es más divertido. Los juegos de fútbol los disfruto más cuando mi familia me acompaña. ¡Mi familia es activa! ¡Para el deporte como una energía! Mi familia es especial porque me aman y me cuidan y porque disfrutan cada patada del fútbol conmigo. Mi familia me apoya en el deporte y soy feliz. El deporte y la familia siempre van de la mano. Fútbol, amor y familia, la combinación perfecta. ¡Bravo! ¡Un gran aplauso! ¡Bravo a nuestros futbolistas con ese mensaje tan importante, familia y deporte! En este momento vamos a pasar a continuación con la palabra de motivación del Departamento de Educación Física y Deporte y vamos a darle apertura al profesor Radamés Plácido que nos trae un saludo y una frase. Nos sentimos. Nos sentimos muy felices de estar con la familia Luz Mundi. Ahora lo voy a dejar con una frase del mejor nadador de la historia de la natación. Si quieres ser el mejor, tiene que hacer cosas que otras personas no están dispuestas de hacer. Michael Phelps. Muchas gracias, profesor Radamés Plácido, por esa frase. Sabemos que los chicos y toda la comunidad la tomará. En este momento le damos apertura a la profesora Gloria Pineda, que también nos va a saludar. Buenas tardes, queridos padres y alumnos de la escuela primaria. Gracias al apoyo familiar que recibimos por parte de ustedes, nuestros niños realizan una excelente participación en cada uno de los eventos invitados. Ahora les dejo con una frase súper importante. La vida te pone obstáculos, pero los límites los pones tú. Gracias, profe Gloria, por esas palabras. Ahora le vamos a dar paso al profesor Jeffrey Paulino, que también nos va a saludar. Muy buenas tardes. Como decimos los ajedrecistas, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Muchas gracias, profe Jeffrey, por esa frase.
Y es así, siempre se gana cuando se realiza deporte. Ahora vamos a darle la oportunidad a la profesora Ana Odalisa Díaz. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, comunidad educativa. Realmente para nosotros le damos las gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder llevarle a ustedes alegría a través de nuestras pantallas. Vamos a dejarle con esta frase que dice así: son tus decisiones, no son tus condiciones las que determinan tu destino. Tony Robbins. Muy bien, gracias, profe Ana, por esa palabra para toda nuestra querida comunidad educativa Lux Mundi. En estos momentos vamos a pasar a un momento importante, un momento que nos va a llenar de nostalgia, pero Dios mediante, próximamente llegaremos a esos momentos tan emocionantes, lo que es el deporte de manera presencial. Dios lo va a permitir en su momento y podemos regresar de nuevo. Así que vamos a ver a continuación los momentos del 2019-2020. Cuando era un niño, mi sueño siempre fue jugar profesionalmente. En muchas partes del mundo, es más que un deporte, es un estilo de vida. Apreciada comunidad, cuántas vivencias, cuántas emociones. Dios mediante, regresaremos con todas esas actividades que extrañamos, pero también es importante que saber que tenemos que cuidarnos para poder regresar más fuerte. Yo también les voy a dejar con una frase prácticamente ya de despedida. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Uno de los mejores físicos de la historia dejó esa frase, Albert Einstein. Entonces, ustedes, todos nosotros, sabemos que podemos. Hemos llegado al final de esta grandiosa exhibición deportiva, gracias a los padres, gracias a nuestros alumnos, profesores, dirección y a toda la comunidad en general. Nos vemos el próximo año en nuestra exhibición deportiva 2020-2021 para el próximo año escolar también. Dios mediante que nos permita estar de manera presencial en el 2021-2022. Un gran abrazo y nos vemos luego. Gracias, comunidad. Felicidades.